Bueno, acudió a urgencias al hospital de Villalba, pero le atendieron así, a través de una pantalla. La paciente denuncia que no la exploraron a pesar de sus fuertes dolores de espalda. Desde la consejería aseguran que es una práctica habitual en algunos centros madrileños, dependiendo del estado del paciente. Una doctora, pero al otro lado de la pantalla fue lo que se encontró una joven madrileña que acudió a urgencias con un dolor de ciática. Tras un triaje presencial, la valoración se la hicieron de forma telemática y se ha abierto un polémico debate. Apuntan a la importancia del contacto con el paciente. Seguramente habrá algún porcentaje que se pueda hacer. Ahora bien, tiene que estar muy protocolizado, el paciente tiene que ser informado y tiene que haber siempre la opción de un recurso paralelo. Y si los escuchamos a ellos. Un médico tiene que estar presente a la hora de valorar a un enfermo. Que me tiene que ver, me tiene que tocar, me tiene que preguntar. Si el médico tiene los resultados de las análisis y me atiende por webcam, no me importaría. Desde la Comunidad de Madrid apuntan a que la videoconsulta está extendida en toda la comunidad y que desde primavera ha comenzado a implementarse también en las urgencias de 4 hospitales públicos de gestión privada. Insisten en que siempre hay un triaje y que esta opción es para las situaciones que se consideran menos urgentes o crónicas. Los sanitarios recuerdan que la teleasistencia puede ser vital en el caso, por ejemplo, de un código ictus o de pacientes que viven en localidades lejanas a un centro de emergencia.